Hola, bo día. É unha grande honra e un motivo de enorme alegría para a Aula Castelao poder contar nesta segunda sesión de mañá da 38ª Semana Galega de Filosofía coa presencia do profesor, do filósofo, don Carlos Fernández Liria. Estivo con nos noutra ocasión xa na semana 26, no ano 2009, hai 13 anos, adicada ao tema Filosofía e Educación. O profesor Fernández Liria é doutor en Filosofía pola Universidade Complutense de Madrid e docente nesta mesma universidade dende o ano 1989. Con anterioridade, entre 82 e 89, exerzou tamén a docencia en ensino medio en diferentes centros do Estado. E tamén, durante eses anos 80, foi guionista do célebre programa de televisión da primeira cadea de televisión española, La Bola de Cristal. A trayectoria de Carlos Fernández Liria é inabarcable nunha presentación, mas sí que quixéramos sinalar algúns aspectos. É de todos sabidos que foi un dos fundadores do Partido Político Podemos, do que se arredou tras o Congreso de Vistalegre II, no ano 2017. Da súa extensísima obra publicada, tanto individual como colectiva, que non podemos agora percorrer en detalle, citaremos só algúns títulos, por exemplo, o seu último libro, Sexo e filosofía, el significado del amor, que foi publicado en ACAL en 2020. Os seus outros libros máis recentes son Marx, 1857, El problema del método e la dialéctica, tamén de 2020, que foi de la Segunda República, Nuestra historia explicada a los jóvenes, do 19, Marx desde cero, do 18, Escuela o barbarie, de 2016, que escribiu en coautoría con Olga García, que será a poñente que falará esta noite. En defensa do populismo, 2016, Para que servimos los filósofos, 2012, Un longo etcétera. Ten recibido tamén numerosos premios, como o Premio Libertador ao Pensamento Crítico en Venezuela no ano 2011, por o seu libro con Luis Alegre, El orden del capital, Por que seguir leyendo a Marx, publicado tamén en ACAL no 2010, é colaborador habitual do diario El Diario.es, de Público e dos xornais digitais Rebelión, Cuarto Poder e CTXT. É autor, así mesmo, de artigos en revistas especializadas de filosofía e de pensamento político, como Logos, República, El Viejo Topo, Archipélago, Viento Sur, etc. O profesor Fernández Liria, ademais, é un referente intelectual para os movimentos de esquerdas, non só no Estado español, senón tamén en Latinoamérica, é un exemplo de que a filosofía vive mentras estea onde ten que estar, ali onde se xogan as cuestións fundamentais. Estivo comprometido e participou activamente nas protestas contra o Plan Boloña, que puxo a universidade ao servizo dos intereses do mercado capitalista, ao mesmo tempo que analizou e divulgou as nefastas consecuencias que a súa implantación tería e tivo para o sistema público de educación. Manifestouse e traballou activamente contra a eliminación da asignatura de filosofía na secundaria, coa sustitución por aquela materia co goberno de Zapatero de Educación para a Ciudadanía. Unha vez implantada, defendeu a necesidade de reapropiarse da asignatura para explicar o concepto de ciudadanía e de Estado de Dereito e para amosar a súa incompatibilidade co sistema capitalista. O libro que saiu deste traballo, ademais, foi confundido no medio da ignorancia mediática cun libro de texto para a materia e o propio ministro Bert chegou a citar algúnas das pasaxes do mesmo para justificar a eliminación da asignatura polo goberno posterior do PP. Outro exemplo do seu compromiso coa verdade foi a defensa e a súa intervención tanto coa obra escrita como con diversos debates nos medios para clarificar e amosar a utilización transversada e perversa dos conceptos de democracia, de dereito, etc. por parte dos golpistas venezolanos e das corporacións mediáticas para eliminar o goberno de esquerdas presidido por Hugo Chávez. Unha destas intervencións na cadea SER valeulle a censura e a expulsión máis descarada despois de sinalar ao grupo Prisa como cómplice e como alentador das accións golpistas. E xa para rematar, creo que é obrigado a facer mención e recomendar a todos, especialmente aos docentes e aos docentes de filosofía, a súa canle de YouTube, La Filosofía en Canal. Agora mesmo está desenvolvendo un curso sobre Freud, que vai por o 7. El 12. Por el 12. Mas, entre outros moitos, son imprescindibles os seus cursos na canle sobre Platón e sobre o capitalismo, tamén pendurados nesta mesma plataforma. E xa sen roubarlle máis tempo, don Carlos Fernández Liria, agradecémoslle que teña aceptado tan amablemente a nosa invitación. Moitas gracias e ten vostede a palabra.
Bueno, pues para empezar, muchísimas gracias, Montse, porque ha dicho cosas muy bonitas de mí que ojalá que sean merecidas. Muchas gracias a todos y a todas por asistir a estas horas y gracias también pues, a todas las organizadoras y organizadores que han montado esta magnífica Semana de Filosofía que se viene repitiendo ya 38 veces, ¿no? Un experimento filosófico muy impresionante, la verdad. Es difícil, además, encontrar tanto público para este tipo de actos. Desde luego, en Madrid no lo conseguimos nunca. Y, bueno, pues aquí pues estoy muy sorprendido, sinceramente. También muy sorprendido de la única conferencia que he podido escuchar estos días, porque, claro, llegué ayer por la tarde en la conferencia que escuché de Yule Garaikosea, que me dejó absolutamente pasmado, interesantísima. Verdaderamente, con 4 o 5 personas como ella, yo creo que se arreglarían unas cuantas cosas. Parece que tengo una hora para hablar y entonces he pensado dedicar media hora a contar unas batallitas sobre Podemos y estas cosas, y otra media hora para un poco más entrar en materia más teórica en cuanto al proyecto filosófico que tenemos entre manos. Es que, bueno, lo que la pregunta que me han hecho es la necesidad de un discurso fuerte para la izquierda y la elucidación del concepto de contrahegemonía. Las dos cosas me pillan muy de cerca por una experiencia que en mi vida ha sido tremendamente importante, que fue la fundación de ese partido que se llamó Podemos y que ahora se llama Unidas Podemos, lo que queda de Podemos, ¿no? Se presentó a las elecciones con un lema que era, si recordáis, ¿cuándo fue la última vez que votasteis con ilusión? Y yo no solamente fue la primera vez que voté con mucha ilusión, sino que también fue la primera vez que participé en un proyecto político no solamente muy ilusionado, sino totalmente esperanzado de que íbamos a ganar. Bueno, pero totalmente seguro, vamos, o sea, es que eso ya no lo ponía ni en duda. ¿Tengo que hablar más cerca? ¿Ah, sí? No, ¿no se me escuchaba? Ah, pues lo siento. ¿Queréis que repita algo? No, vale, vale. Bueno, pues decía que dedico la primera media hora a contar estas batallitas. ¿Y por qué fue el proyecto político que me pareció más ilusionante de todos los que he participado en mi vida? Porque, bueno, ilusionante y activo políticamente sí que he sido toda mi vida, pero verdaderamente la idea de que además podíamos ganar solamente la he tenido una vez en mi vida y fue esa. Podemos, antes de Vistalegre 1. Bueno, todo viene, como sabéis, pues del 15M famoso, que recorrió todas las ciudades de España, y la ilusión que se despertó ahí y el proyecto precisamente que puso en juego el concepto de hegemonía, porque fue ahí cuando se empezó de pronto masivamente a leer a Gramsci y a sacar el concepto de hegemonía por todas partes. Yo mismo tuve que enterarme muy bien de qué es exactamente a lo que se estaban refiriendo. Y me pareció muy bien. Se trataba de decir, bueno, políticamente la izquierda jamás ha ocupado la centralidad del tablero. ¿Recordáis que fue eso lo que se dijo? Hay que ocupar la centralidad del tablero político, ponernos en ese lugar, y para eso, por supuesto, hace falta renunciar a cierta retórica de izquierdas y cambiar de retórica, y para eso teníamos unos grandes expertos en la Facultad de Políticas, que ahí estaban pues, todos los del Centro de Estudios Políticos Sociales, que fueron los que habían trabajado fundamentalmente en las revoluciones latinoamericanas. Ahí estaba Juan Carlos Monedero, ahí estaba Íñigo Errejón, ahí estaba Pablo Iglesias, el propio Pablo Iglesias, y sobre todo para mí es muy importante que ahí estaba también pues, Luis Alegre, que es el que ha hecho varios libros conmigo, ha firmado varios libros, y siempre, desde hace ya cerca de 20 años, pues colaboramos absolutamente en todo. A partir de ahí, pues se ocurrió ese acontecimiento insólito de la Revolución Española, ¿no? El 15M, y se puso sobre
la mesa, pues un programa político que pretendía ser distinto y que de hecho yo creo que lo era. Ahora yo creo que con el paso del tiempo pues podemos reflexionar mejor. Yo creo que Yule tendrá un diagnóstico más exacto que el mío, por cómo habló ayer, pero de por qué ha salido tan mal y qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha fallado. Algunos dicen que no ha salido tan mal, yo creo que sí que ha salido muy mal, ¿no? Bueno, ¿en qué consistía el proyecto que a mí me fascinó? Pues se trató de ocupar la centralidad del tablero y, por tanto, abandonar la retórica izquierda-derecha. Recordáis que se empezó a hablar de arriba y abajo, se empezó a hablar de castas, se empezó a hablar de la lucha contra el capitalismo, pero ya no necesariamente ligado a ciertas banderas con la hoz y el martillo ni nada de esto, sino desde un lugar político que pretendía ser más central, ¿no? Central políticamente no quería decir que fuéramos del centro entre la izquierda y la derecha, sino que renunciábamos en principio a esa dicotomía. Lo más interesante para mí era dejar claro que la situación política se había invertido por completo y que eso nos proporcionaba a la izquierda una ocasión inmejorable como nunca jamás habíamos tenido en nuestras manos. Las cosas se habían invertido, ¿en qué sentido? Pues en el sentido en que en el fondo, si te pones a pensar cuál es la situación política y de la lucha de clases económica que atraviesa el planeta desde hace mucho tiempo, en realidad los revolucionarios ya no somos los de izquierdas. Los revolucionarios, mucho más revolucionarios, si nos toman la delantera, son precisamente los partidarios del neoliberalismo y de los movimientos del libre capital, que están dispuestos a arrasar con todo el tejido institucional del orden constitucional con tal de seguir haciendo negocios. No olvidemos nunca, para mí es un referente fundamental, para mí es el mejor libro del siglo XXI hasta el momento, lo que dijo Naomi Klein en La doctrina del shock, que por otra parte es un libro heredero de el que Chomsky una vez en una conferencia en Barcelona le escuché decir que era el mejor libro del siglo XX, que es La gran transformación de Polanyi. Eso dijo Chomsky una vez, que si tenía que recomendar el mejor libro del siglo XX era La gran transformación de Polanyi. Claro, lo que decía Polanyi es que el marxismo se equivocaba en insistir tanto en la lucha de clases, porque el capitalismo era mucho peor que un sistema de explotación de clases, porque era un sistema destructor de los dispositivos más elementales para generar sociedad, y que entonces lo que había que defender no era solamente los intereses de una clase social desfavorecida, que por supuesto que sí, que era mucho más importante defender los intereses mismos de la sociedad para poder constituirse, porque el capitalismo ya no funcionaba más que en situación de desastre social. Eso ya lo dijo Polanyi en 1944. Naomi Klein, conscientemente, lo explicita así al comienzo de su libro, Naomi Klein lo que dice es que va a reescribir el libro de Polanyi en el siglo XXI, porque no solamente se ha confirmado las tesis de Polanyi, sino que se ha recrudecido. O sea, la revolución liberal de la que hablaba Polanyi no ha sido nada comparada con la revolución neoliberal a la que hemos asistido desde Reagan y Thatcher a finales del siglo XX y lo que llevamos de XXI, ¿no? Entonces, el libro de Naomi Klein es del año 2007 todavía, pero es absolutamente actual. Lo que dice es, joder, o sea, el subtítulo: el auge del capitalismo del desastre. El capitalismo ya no funciona más que en condiciones de desastre social y, entre paréntesis, digamos también, porque además ahora ha insistido en eso la propia Naomi Klein, en condiciones de desastre ecológico. El capitalismo no funciona más que en condiciones de desastre social y ecológico. Es decir, el capitalismo es ya incompatible con los dispositivos más elementales para generar sociedad, por eso hace falta hacer barricadas en defensa de la sociedad, como muy bien decía Julia ayer, en condiciones de desastre social y, además, chocando elementalmente, como dicen los ecologistas desde hace ya mucho tiempo, vienen advirtiendo, con los límites físicos del planeta Tierra, ¿no?
Pero es verdad que el capitalismo, además, bien, eso que llaman los nuevos, eso que serían los nuevos señores feudales, en realidad, ¿no? Porque en realidad vivimos en una especie de nueva Edad Media, la de grandes corporaciones económicas. Eso que los periódicos llaman los mercados, entre comillas, no funcionan bien ya más que en la guerra de Irak, bajo el tsunami que asoló Indonesia, en condiciones de guerra y de desastre natural o social, ¿no? Cuanto más desastre, mejor para los negocios, podríamos decir, ¿no? Bueno, entonces, podríamos decir que tirando del hilo del libro de Naomi Klein se podía sacar la conclusión de que las cosas han cambiado. Ahora ellos, nosotros en Madrid tenemos pues ahí a una revolucionaria liberal a ultranza, como Díaz Ayuso, ¿no? Ayuso es una revolucionaria, tiene la palabra libertad constantemente en la boca y con eso además ha conseguido muchísimos votantes. Entonces, es verdad que la defensa de la libertad, en realidad la defensa de lo antisistema, es algo así que conmigo no van las leyes, yo voy a hacer lo que me salga de las narices en la Comunidad de Madrid. Si tengo que independizarme, lo haré antes que los vascos, vamos, algo así. Esto es el discurso, ya era el discurso de Esperanza Aguirre. Pero es una cosa de esto, o sea, yo creo que realmente no ha habido comunidad autónoma más independiente que la propia comunidad madrileña, ¿no? Pero bueno, esto lo pongo como ejemplo de lo que es una revolucionaria antisistema neoliberal, ¿no? Como digo, dispuesta a no aceptar ningún tejido institucional que coarte los movimientos de capital, que es en definitiva lo que a toda costa hay que salvar. Pero claro, esto de no respetar ningún edificio institucional del Estado de Derecho, pues es algo así como dar libertad al dinero a cualquier precio. Como dijo Eduardo Galeano una vez, ¿verdad? Eduardo Galeano, recordaréis esta frase de Eduardo Galeano, yo siempre la cito en clase, que me parece que resumió muy claramente la disyuntiva, lo que dijo, que es lo que habría que contestar siempre a una señora como Díaz Ayuso, ¿no? Dijo Eduardo Galeano, a mí cuando me hablan de libertad, yo siempre pregunto si se están refiriendo a la libertad del dinero o a la libertad de las personas, porque en Latinoamérica, durante todo el siglo XX, para dar libertad al dinero se ha metido en la cárcel a las personas, y además se ha torturado a las personas, se las ha hecho desaparecer, se han instalado dictaduras totalitarias alucinantes, todo para dar libertad al dinero, porque los que han llevado precisamente la batuta de todo lo que ha ocurrido económicamente en Latinoamérica durante el siglo XX han sido los Chicago Boys. Y los Chicago Boys tenían todo el tiempo en la boca la palabra libertad. El neoliberalismo, efectivamente, pues claro, no en vano, hace justicia a su nombre, y con tal de dar libertad al dinero, eso sí, es capaz de conservar del aparato de Estado aquello que conviene para que el dinero sea libre, que es la policía. La policía y el ejército para dar golpes de Estado en caso de que la cosa se salga demasiado de madre, ¿no? Esto que Naomi Klein demostró de forma absolutamente apabullante en su libro La doctrina del shock, que por cierto no ha sido respondido por los grandes neoliberales, porque podían responderla, pero le respondieron dos pigmeos del PP, dos economistas pigmeos del PP le respondieron y recibieron una hostia de mil pares de cojones. De esto no se supo mucho, pero creo que sí que respondió a dos tipos que decidieron responderle a su libro. Pero claro, con Naomi Klein no se puede competir a la hora de dar datos y razones sobre qué es lo que está pasando aquí. Pero ya digo que podían envalentonarse un poco con personas de su talla. Por ejemplo, el Juan Ramón Rayo este, que ahora se está haciendo famoso en YouTube, que es algo así como el profeta del neoliberalismo económico. Un chaval jovencito, pero que es director de no se sabe cuántas cosas ya, y llegará a ser ministro de Economía en su momento, ¿verdad? Bueno, pues este muchachito, que siempre que ha discutido con alguien de la izquierda, pues ha ganado por goleada, podríamos decir. Yo, esto es porque ahora estoy un poco obsesionado con YouTube, ¿sabéis? Porque como tengo mi canal, pues ahora estoy mirando los youtubers qué tal lo hacen. Bueno, este tío, Juan Ramón Rayo, por ejemplo, pues lo hace muy bien. Discutió con Juan Torres. Claro, Juan Torres es un economista monumental. Juan Torres es un abuelito lento como una tortuga y Juan Ramón Rayo es un jovencito rapidísimo,
que es que se lo comió con patatas, porque bueno, pero por una cuestión de ritmo, ¿no? Bueno, pues eso, lo que digo es que podían buscarse a personas de su talla, ¿por qué no discute con Naomi Klein o con Piketty, ¿no? Con Piketty podía también discutir el neoliberalismo, me refiero, no Juan Ramón Rayo en especial, ¿no? Esa sería la verdadera polémica, porque, por ejemplo, a mí se me daría bastante mal, porque yo no tengo tantos datos económicos en la cabeza, porque no soy economista, ¿no? Bueno, con esto lo que quería decir es que, siguiendo la estela de Naomi Klein, podríamos diagnosticar que el tablero político con respecto al cual se trata de ocupar la centralidad, ha cambiado radicalmente. Se podría decir que los términos se han invertido, podríamos perfectamente ahora decir los defensores en realidad de conservar las instituciones del orden constitucional, algo así como la escuela pública, la sanidad pública, el derecho laboral, los convenios colectivos, que ahora, claro, los convenios colectivos prácticamente es que ya sindicalmente ya es que ni existen. Entre otras cosas porque se violaron una vez y una vez que se violaron una vez ya se pueden violar siempre. Por cierto que el primero que los violó fue Zapatero con la huelga de transportistas aéreos, que claro que eran una pandilla de pijos de mierda y que ganaban un montón de dinero. Pero yo tengo un amigo controlador aéreo que me lo dijo, bueno, vosotros veréis lo que hacéis, porque somos unos pijos de mierda y lo merecemos todos. Pero si Zapatero viola este convenio colectivo, cuidado porque van a venir después todos los demás. Y además no hace falta ni violarlos porque como ahora ya no hay colectivos, ya no hay más que emprendedores que son empresarios de sí mismos, un emprendedor en realidad no es más que un proletario en pelotas, es decir, un proletario que no tiene detrás sindicatos ni colegios profesionales ni nada. Tiene que luchar cara a cara en la selva del mercado laboral negociando de tú a tú. Bueno, pues claro, eso es una persona que no tiene ninguna posibilidad de frente a la vorágine del capital. Bueno, pues decía, conservar la escuela pública, la sanidad pública, los convenios colectivos, el derecho laboral, los tribunales de justicia o reformar los tribunales de justicia de tal manera que no se conviertan en un mero privilegio para impartir justicia a favor de los más fuertes. ¿Eso cómo se hace? Pues, por ejemplo, en el programa del primer Podemos estaba muy claro, porque había empezado a surgir una cosa que se llamaba la marea blanca, una cosa que se llamaba la marea verde y una cosa que se llamaba la marea negra, que era una reivindicación fundamental, convocar tantas plazas de abogados de oficio dignas para ocupar un puesto digno como hagan falta para que cualquier persona tenga en su mano un buen abogado que se ocupe de su caso, ¿no? Eso son cosas muy elementales, reformar también el acceso a la carrera judicial, en fin, todas eran cosas que había que reformar, ¿no? Pero bueno, eran propuestas como mucho reformistas o conservadoras, conservar lo que queda de la universidad pública, conservar lo que queda de la escuela pública, conservar lo que queda de la sanidad pública, reformar, en todo caso, no revolucionar y ponerlo todo patas arriba, como se decía en otras épocas. Todavía recuerdo a Foucault en los años 70, ¿verdad?, discutiendo con los maoístas. No, es que lo que hace falta, vosotros habéis montado unos tribunales populares, dice Foucault en la Microfísica del Poder, ¿verdad? Habéis montado unos tribunales populares y tal y cual, pero bueno, al fin y al cabo no sois muy revolucionarios, tan revolucionarios como os creéis, porque lo que habría que hacer es renunciar a la forma tribunal. A la forma tribunal, y entonces, ¿qué haremos una vez que renunciamos a la forma tribunal? Es más, te voy a decir, hay que renunciar a la distinción entre inocente y culpable. ¡Toma! A la distinción entre inocente y culpable. Hay que renunciar a la distinción entre inocente y culpable. Y entonces, ¿cómo va a funcionar la justicia? Hombre, yo siempre diría que lo que hace falta es reformar la justicia para meter en la cárcel a los verdaderos culpables. Es decir, que la policía empiece a meter en la cárcel a banqueros, en fin, que metan en la cárcel al jefe del Estado, por ejemplo, no vendría mal. Se me ocurren muchas ideas interesantes que podría practicar la policía por mandato judicial, pero renunciar a la diferencia entre inocente y culpable, y entonces ellos, que son los más culpables, van a dejar de ser culpables también, no sé. Eso eran tiempos muy delirantes en los que se pretendía revolucionar todo. Fijaros que los maoístas le contestan a Foucault, ¿y cuando hayamos destruido todo, qué haremos? Y entonces contesta Foucault,
ya se nos ocurrirá algo. Joder, ya se nos, pues no se te ocurre luego nada, ¿sabes? Porque es que resulta que eso de los tribunales de justicia, eso de las instituciones del orden constitucional, pues a lo mejor estaba muy bien pensado, sobre todo porque estaba muy bien pensado por personas de una gran talla, que es efectivamente, pues lo que yo siempre digo, pues toda la historia del proyecto político de la Ilustración. Entonces, claro, donde esté Montesquieu, donde esté Kant, donde esté Rousseau, donde esté, no sé, o sea, pues todos los que han participado, o el propio Robespierre, por supuesto, claro, ¿no? O, y luego todos los herederos de todas las naciones de la Revolución Francesa, donde esté Kant o Hegel, pues no sé, pues no veo por qué tendríamos que pensar que se nos ocurriera algo mejor leyendo a Mao Zedong y al Che Guevara, la verdad. Eso siempre lo dije yo, que habíamos hecho un pan con unas tortas, pretendiendo pasarnos de listo y ser más listos que la gente más lista, que suele estar, por cierto, en la historia de la filosofía. Pero bueno, esto es lo que yo siempre digo. Yo siempre he sido un marxista ferviente partidario del pensamiento ilustrado, ¿no? Bueno, con esto lo que quería decir es, si invertimos los términos retóricos, es decir, si ahora ya no somos nosotros los que tenemos que cargar con el estigma de lo revolucionario y lo antisistema, sino que ese estigma se lo cargamos a ellos, por ejemplo, al Partido Popular, como declaramos que el Partido Popular es un peligrosísimo partido antisistema y revolucionario, ¿qué? Entonces, nosotros aparecemos como conservadores, pero es que en realidad podríamos tirar del hilo y decir, oye, esto de ser conservador a lo mejor te permite ocupar la centralidad del tablero, porque claro, también es verdad que hay muchas cosas en la vida que merecen ser conservadas. Había una frase de Chesterton que a mí siempre me ha encantado. Chesterton decía en una ocasión, el hombre no puede... Claro, Chesterton era de derechas, convertido al catolicismo, pero de todas formas la frase me parece muy buena. Dice, el hombre no puede rebelarse si no es conservador. Por lo menos tendrá que haber conservado algún motivo por el que rebelarse, ¿no? Muy buena frase. Pues efectivamente, pensemos cuáles son los motivos por el que nos rebelamos y cuáles son los motivos, por tanto, que hay que conservar a toda costa. Yo creo que, por ejemplo, pues esas grandes conquistas de las clases trabajadoras, que como demostró Antonio Domènech, para mí, sobre todo en este país, bueno, en este país, en el otro país, bueno, en Cataluña, vamos. Antonio Domènech siempre insiste en que todas estas conquistas que los liberales se han apropiado como si fueran propias han sido conquistas del socialismo y de las clases trabajadoras. La escuela pública, la sanidad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Eso han sido duras conquistas de las clases trabajadoras. Entonces, ¿que no queremos conservar eso? Pues claro que sí. Entonces podemos aparecer como conservadores. Conservar las conquistas de las grandes... El derecho laboral es una gran conquista de las clases trabajadoras. Constitucionalizar la vida de la fábrica, obligar a la economía a cumplir la ley. Esto ha sido el gran sueño de la Ilustración, desde el principio, además, como bien demuestra Antonio Domènech, porque eso es su tema favorito, precisamente, ¿no? Bueno, pues cambiamos las tornas, entonces. Digamos, ahora los revolucionarios son ellos, los antisistemas son ellos, podríamos incluso empezar a llamarles terroristas antisistema y nosotros aparecemos como personas de orden, defensores del orden constitucional. Esto, por cierto, un orden constitucional que podrá ser reformado, porque la Constitución necesita muchas reformas, pero eso es una reforma, eso no es una revolución. Entonces, pues, podemos decir que somos conservadores y reformistas. Bueno, esto en realidad antes del 15M ya lo inventó un grupo de jovencitos, muchos alumnos míos, la verdad, alumnos y alumnas, que formaron eso que se llamó Juventud sin Futuro, que ahora ya nadie se acuerda de Juventud sin Futuro, pero tuvo una importancia enorme antes del 15M. De hecho, muchos piensan que el 15M surgió de Juventud sin Futuro. Eran unos chavalines muy jovencitos, 18, 21 años, 22 años, que empezaron a presentarse como conservadores de extrema izquierda. Sí, porque empezaron a decir que ellos querían tener
una familia, querían tener derecho a poder tener hijos en el futuro, que incluso querían conservar el derecho a tener una pensión. Yo me acuerdo todavía de los periodistas ojipláticos en los platós de televisión, porque tuvieron mucho éxito mediático, diciéndoles, pero niño, tú ya estás pensando en la pensión si tienes 21 años. Sí, sí, estamos pensando en la pensión, porque es que lo que estamos viendo es que vamos a empezar a vivir en un mundo con las pensiones privatizadas y no podemos permitirnos eso, porque queremos tener un cierto futuro mínimamente asegurado, ¿verdad? Juventud sin Futuro lo hizo muy bien, dando perfectamente en el clavo. Lo que planteó es, mirad, el capitalismo es incompatible con la conservación de las instituciones más preciadas del Estado de Derecho. Y es lo que hay que empezar a decir. Y ahora nosotros somos los que queremos conservar esas instituciones contra la barbarie revolucionaria neoliberal. Eso lo dijo Juventud sin Futuro perfectamente bien. Perfectamente bien. Dio totalmente en el clavo. Me parece, efectivamente, pues una cierta vergüenza que eso ahora mismo se ha vuelto a poner sobre la mesa, pero una versión infinitamente peor que la de Juventud sin Futuro, que es esto, perdóname, lo voy a nombrar solamente una vez, esto de que se está llamando ahora el rojipardismo, que empezó una chica muy bien intencionada, ¿verdad? Yo creo, ahora Iris Simón, que escribió un buen libro, y a partir de ahí, bueno, pues se ha empezado a hablar de esto de un discurso tradicionalista compatible con la izquierda. Es algo así el punto de encuentro entre Falange y el Partido Comunista. Bueno, un desastre sin igual. Esto no lo hizo Juventud sin Futuro. Juventud sin Futuro lo había planteado perfectamente bien, en los términos adecuados. Porque, claro, plantear esto como el punto de encuentro, no digamos ya, vamos, entre el Partido Comunista y la Falange, pues bueno, le hace falta ya ser cegato políticamente. Pero bueno, en fin, así están las cosas. Ahora se ha puesto de moda eso, según me dicen mis alumnos, ¿eh? Que yo tampoco es que sepa mucho de eso. En realidad, si pensáis un poco, esto también lo inventó mucho antes que Juventud sin Futuro, lo inventó en este país, en España, lo inventó Julio Anguita en los años 80. Julio Anguita no paró de presentarse en el Congreso todo el tiempo con la Constitución en la mano y diciendo, me llamáis comunista, pero yo como comunista me conformaría con que se cumpliera este librito. Pero claro, si se cumple este librito, para empezar habrá que intervenir en los paraísos fiscales, habrá que intervenir en todas las franjas alegales en que el dinero no cumple la Constitución, no cumple la ley. Todas esas franjas de alegalidad en las que se mueve el dinero será lo primero que habrá que intervenir. Si realmente queremos que sea, como dice la Constitución española, esto sea un imperio de la ley. Esto quiere decir que el Poder Legislativo tiene que tener la última palabra, pero el Poder Legislativo nunca tiene la última palabra porque los poderes económicos tienen mucho más poder que el Poder Legislativo. De hecho, cuando el Poder Legislativo se sale de madre, como ocurre, por ejemplo, en el Tercer Mundo, o ocurrió durante todo el siglo XX sin parar en el Tercer Mundo, sigue ocurriendo, pues se da un golpe de Estado y se acaba con el imperio de la ley. Si el Poder Legislativo se le ocurre intervenir en los intereses económicos, pues se da un golpe de Estado y se acabó el orden constitucional. Esto que el mejor lo contó, en realidad, fue un nazi del siglo XX, muy famoso, el teórico más importante del derecho, junto con Gelsen en el siglo XX, Carl Smith, que dijo esta frase tan cínica, pero tan aguda, tan perfecta, ¿no? Dijo, esto es 1923. Sabéis que Carl Smith acabó siendo prácticamente ministro de Hitler, un gran teórico del derecho, pero dijo, en 1923, discutiendo con Gelsen, que era judío y también era el otro gran teórico del derecho, ¿verdad? Dijo, no, si a mí me parece muy bien todo esto del parlamentarismo y de las libertades liberales. Además, supongo que en Europa no quedarán muchos dispuestos a renunciar a ellas. Ahora bien, supongo que tampoco quedarán muchas personas en Europa tan ingenuas, tan tontas, de pensar que esas libertades liberales se van a conservar en caso de que algún día valgan para algo. En caso de que algún día valgan para algo. Y añade, en caso de que algún día intenten intervenir frente a los intereses de los dueños del poder real. El poder real son las grandes corporaciones económicas. Como el Parlamento se le ocurra alguna vez intervenir frente a los dueños del poder real, se acabará con el Parlamento. Esto lo dice Carl Smith en 1923. En 1933, él, además que ya está del lado nazi,
puede decir que todo se ha confirmado, el Parlamento está ardiendo. El Reichstag, Hitler ha prendido fuego al Parlamento, lo ha quemado. Después convocó elecciones. Y esas son las elecciones que dice Sánchez Dragó y Jiménez dos Santos, que Hitler también ganó las elecciones. Hombre, Hitler no ganó las elecciones, Hitler quemó el Parlamento, prohibió el Partido Comunista y convocó elecciones, entonces las ganó. Hombre, que así las gana cualquiera, también Pinochet ganaría las elecciones en ese, con esos procedimientos, claro. Bueno, los ganó también por esos procedimientos. 16 años de dictadura, arrancando las uñas y torturando a la gente y haciendo desaparecer a la población. Y bueno, pues sí, después ya con pocas elecciones y gana la Democracia Cristiana, que son los que habían perdido cuando se dio el golpe de Estado. Así es como la Democracia Cristiana gana las elecciones normalmente. En el tercer mundo siempre ha sido así. Si las pierdes, pues das un golpe de Estado. Y cuando ya están escarmentados los votantes, pues entonces restauras la democracia y ganas, claro. Esto lo denunció también muy bien Eduardo Galeano, claro, naturalmente. Bueno, entonces este sería el proyecto que yo traería aquí. Si a mí me preguntan, como me han preguntado, la necesidad de un discurso fuerte para la izquierda, pues este es el discurso que yo considero fuerte para la izquierda. Este discurso era un discurso ganador. Fue el discurso del primer Podemos. Yo estaba ilusionado, no, lo siguiente, estaba seguro de que esta vez ganábamos. Además, tenía en Podemos, en el primer Podemos, yo tenía ahí algo así como, no sé, el 30% de la plantilla de Podemos, al menos el 30%, si no pienso que quizás más, eran alumnos míos, alumnos y alumnas. Impresionante, las mejores y los mejores, impresionantes. Yo tenía una enorme confianza en que eso iba a salir bien. Entre otras personas, pues estaba Luis Alegre, que le nombraron secretario general de Madrid y era en ese momento pues el tercer hombre de Podemos, porque en medio estaba Carolina Bescansa, claro. Bueno, eso salió mal. Si queréis, luego en el debate pues comentamos un poco por qué ha salido mal. En mi opinión, porque aquí hay opiniones para todos los gustos, naturalmente, ¿no? No salió bien, pero yo sigo pensando que la vía era esa, que el discurso fuerte para la izquierda es ese, que eso es lo que tenemos que recuperar. Una retórica conservadora frente a los revolucionarios antisistema que queman los parlamentos cuando no les conviene, o que chantajean a los parlamentos, porque eso es lo que ocurrió en Grecia, por eso dimitió Varoufakis. Varoufakis dimitió. ¿Y con qué frase dimitió Varoufakis? Dijo, no, si es que ahora para darte un golpe de Estado ya no hacen falta tanques. Ahora un golpe de Estado sencillamente se te da manipulando tu deuda externa. Entonces, los países endeudados no deberíamos de convocar elecciones porque no son necesarias, porque al final va a salir lo que nos mande el Eurogrupo, que el Eurogrupo no es nada, porque el Eurogrupo ni siquiera tiene reglamento, como le dijeron a Varoufakis cuando le expulsaron, le dijeron, váyase usted aquí, dijo, ¿en base a qué reglamento me expulsan? El Eurogrupo no tiene parlamento, no tiene reglamento. Ah, pues vaya. No tiene reglamento porque en realidad eso es una pandilla de mafiosos que están ahí. O sea, no sé, no les ha elegido nadie, no sé. Pero esos son los que verdaderamente mandan. Entonces, ¿que los parlamentos pueden mandar algo? Pues mira, pues no. Domènech, al que he citado antes, citaba siempre una entrevista con Oscar Lafontaine en Alemania. Y esto es el año 1998, si no me equivoco. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que es el año 1998. En cualquier caso, es el finales del siglo XX. Óscar Lafontaine, como sabéis, fue la gran esperanza de la izquierda en Alemania. La gran esperanza de la izquierda. Y resultó que por una carambola electoral, pues efectivamente salió muy bien colocado y le nombraron ministro de Hacienda, que es como decir el ministro de Economía alemán. La izquierda estaba ilusionada, ¿no? Lo siguiente. ¿Cuánto duró Óscar Lafontaine? Un mes duró. Y ha contado en sus memorias, Óscar Lafontaine ha durado porque dimitió al mes. Pues fue muy sencillo, le reunieron con el jefe del Bundesbank y con el jefe de la casa Chrysler estadounidense y de la casa Mercedes alemana. Le dijeron, aquí tienes tu acta de dimisión. O dimites o en este momento Mercedes se fusiona con Chrysler, se deslocaliza y se va a Estados Unidos. Eso es lo que ha contado Óscar Lafontaine de por qué dimitió al mes. Y dimitió porque, claro, dijo, bueno, tampoco voy a arruinar a Alemania. Pero claro, entonces, ¿qué poder tiene el poder legislativo? ¿De qué estamos hablando?
si los poderes salvajes de la economía tienen infinitamente más poder que toda la dinámica de la división de poderes. Esto lo contó también muy bien ayer Yule. Bueno, pues esto era la batallita que quería contar en la primera media hora, y no sé si llevo media hora, a lo mejor llevo más. No, llevo, en realidad llevo media hora, ¿no te parece? Porque hemos empezado a menos cuarto, ¿no? Yo diría que, bueno, dejarme 20 minutos o 25 minutos para entrar en lo que creo que es el trasfondo político de por qué además pienso que esto que estoy diciendo es la vía adecuada para la izquierda, y además, entre otras cosas, porque además mira por dónde y quizás por casualidad es la vía, la verdadera vía política inaugurada por Carlos Marx. O sea, porque yo, ante todo, he defendido siempre una interpretación de Marx que es perfectamente compatible con esta postura. Claro, es lo que hemos defendido Luis Alegre y yo en el libro que publicamos sobre Marx, El orden del capital, que después resumimos en un librito más accesible que se llama Marx desde cero, que es un resumen y, bueno, pues es más llevadero, la verdad, porque El orden del capital es un libro de 600 páginas que hay muchas discusiones ahí y a lo mejor puede resultar muy pesado, ¿no? Decidimos resumirlo para que fuera más accesible. En cualquier caso, ahí queda muy bien clara cuál es nuestra interpretación de Marx. Y nuestra interpretación de Marx, que se ha dicho que es una lectura kantiana de Marx, pues hombre, yo no sé si es una lectura kantiana, lo que sí que es una reivindicación de Marx en tanto que es un pensador fundamentalmente ilustrado. Es defensor del proyecto político de la Ilustración, es decir, defensor del concepto de ciudadanía. Marx no comenzaba sus discursos, los pocos que hizo, diciendo camaradas, ni tampoco comenzaba sus discursos diciendo como Stalin, hijos de la madre patria rusa. No, Marx comenzaba sus discursos diciendo ciudadanos. Bueno, porque el concepto de ciudadanía implica muchas cosas, ¿no? Y la defensa del concepto de ciudadanía, si te lo tomas en serio, pues es muy fácil demostrar que es absolutamente incompatible con las condiciones capitalistas de producción. Y Marx va por ahí. Marx va por ahí. Yo siempre cito un texto de Marx en que Marx nos dice que va a hablar de la libertad. Es un texto del libro tercero del Capital, que va a hablar de la libertad. Esto también para que Díaz Ayuso se lo piense un poco, ¿verdad? Que va a hablar de la libertad y que dice, pues la libertad tiene dos condiciones posibles. Dice, mientras el hombre, el ser humano, vamos, está luchando con la naturaleza para sobrevivir, el metabolismo del ser humano con la naturaleza, esto es mientras permanecemos en el reino de la necesidad, y siempre permaneceremos en el reino de la necesidad porque tenemos necesidades, como decía Julia ayer, no somos sujetos champiñón, necesitamos cuidados, somos cuerpos, en fin, siempre tendremos necesidades para empezar a comer, pero también para reproducirnos, etcétera, etcétera. Mientras permanecemos en el reino de la necesidad, nos dice Marx, la libertad no puede significar más que, a ver si me lo sé de memoria, no me he traído el texto, dice que los productores libremente asociados comiencen a gestionar el proceso de la producción en lugar de dejarse gestionar por él como por un poder ciego y sean capaces de aprovechar el desarrollo de las fuerzas productivas para reducir la jornada laboral. Con lo cual, es algo así como que según las fuerzas productivas se desarrollan más y más y más, la jornada laboral de la humanidad, que es el reino de la necesidad, el reino de la necesidad, la lucha, el trabajo humano para sobrevivir, debería de empezar a dejar cada vez más tiempo libre y ocio para la humanidad. Y ese tiempo libre y ese ocio se debería dedicar fundamentalmente a las tareas políticas. Tiempo libre para la República. Tiempo libre para la República. Es lo que nos dijo ya Aristóteles. La República necesita tiempo libre, porque si no hay tiempo libre, la polis no es factible. Claro, a Aristóteles la solución que se le ocurre para tener tiempo libre es tener esclavos. Esclavos y esclavas, por supuesto, ¿no? Los ciudadanos eran varones y
y podríamos decir y griegos, ¿no? Y luego estaban los esclavos y las esclavas, que las esclavas domésticas, las mujeres y los esclavos que hacían el trabajo y se ocupaban del reino de la necesidad, y por eso los griegos varones pues se dedicaban a la política, al teatro, a las bellas artes, a la música, en fin, a cosas dignas, a fines en sí mismos. Bueno, pues este reino de los fines en sí es la verdadera aspiración de Marx también, porque lo gracioso de Marx, no sé si os habéis fijado, que lo último, la frase que he dicho, que a ver si me salía más o menos de memoria, eso es la mejor definición de lo que Marx y los marxistas han llamado comunismo o socialismo. Los productores libremente asociados se hacen con el control de la producción para poder reducir la jornada laboral. Bueno, pues eso es la definición misma de socialismo. Bueno, pues Marx continúa el texto y pone un pero así de grande, pero, yo lo pongo en la pizarra bien grande, pero, pone Marx. Dice, pero bueno, con esto no hemos superado el reino de la necesidad, seguimos en el reino de la necesidad. Más allá del reino de la necesidad tiene que florecer el reino de la libertad, dice, el reino de la libertad. Y esto es otro sentido de la palabra libertad, es el reino de ese reino de los en que la libertad puede proponerse fines por sí mismos, fines que no sean medios para sobrevivir, sino que sean fines en sí, que merezcan ser cultivados por él, porque son fines valiosos en sí mismos, como por ejemplo, pues la dignidad de la república. Y entonces estas cosas son las que hay que conservar, precisamente. Una de las cosas que hay que comenzar conservando es la dignidad, nunca hay que perder la dignidad. Dices, ¿es que os habéis vuelto conservadores? Sí, sí, porque entre otras cosas queremos conservar la dignidad. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Sócrates, y ya Sócrates nos dijo en su Apología que la vida no merecía la pena a cualquier precio, que la lucha por sobrevivir, el reino de la necesidad que ha dicho Marx, la lucha por sobrevivir no merecía la pena a cualquier precio, porque hay muchas personas que son capaces de renunciar a todo eso, de renunciar a su vida, de perder su vida para no perder su dignidad. El propio Sócrates es un ejemplo de cómo se renuncia a su vida, cómo renuncia a su vida para no perder la dignidad. Entonces, hay una cosa que hay que conservar a toda costa, que es la dignidad de una vida que está más allá del reino de la necesidad. Yo suelo llamar a esto, en esto no soy muy original, porque yo diría que es exactamente lo que hace Antonio Domènech, leyendo a Marx, porque es lo que hace Marx en realidad. Marx llama a esto pues la república, la verdadera república, ese mundo político en el cual podemos proponernos fines en sí mismos. La política y, por supuesto, las artes, la ciencia, el saber por el saber, la teoría, la contemplación, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Y Marx, por si acaso alguien no lo ha entendido bien, añade una frase todavía en ese texto, que es un texto muy bonito. Añade una frase todavía y dice, pero que no se olvide, es la última frase de ese párrafo, dice, pero que no se olvide que la condición básica para todo esto es que se pueda reducir la jornada laboral. Que se pueda reducir la jornada laboral. Si no se reduce la jornada laboral, no hay tiempo para la vida, solamente hay tiempo para la supervivencia. Y hasta el momento, supervivir nos ha impedido vivir. Todavía vivimos, dicen, vivimos en la posmodernidad. Yo siempre digo, una mierda, vivimos en la Edad Media. Porque todavía supervivir nos sigue impidiendo vivir. La modernidad era el intento de una vida republicana en la que pudiéramos proponernos fines políticos en sí mismos. Y esto es lo que llamaríamos vivir republicanamente, la vida de un ciudadano. Y nos queda muy lejos eso todavía. No somos posmodernos, somos premodernos. Yo todavía estoy esperando que haya una verdadera revolución moderna. La verdadera revolución moderna, en realidad, esto lo cuenta quien mejor lo cuenta, es, por supuesto, Antonio Domènech, pero citando a quien mejor lo cuenta de todas, que es Florence Gautier, una señora francesa, ¿verdad? Florence Gautier, que es la editora de las obras completas de Robespierre. Esto, Florence Gautier tiene un artículo, que lo podéis buscar en internet, en la revista Sin Permiso, sale inmediatamente, Gautier, ¿verdad?, con H intercalada, Gautier, tiene un artículo que se llama La importancia de saber por qué la Revolución Francesa no fue una revolución burguesa. Así se llama el artículo. La importancia de saber por qué la Revolución Francesa no fue una revolución burguesa. Es una crítica a los marxistas, que siempre consideraron la revolución. No a Marx,
que no lo hizo nunca, sino a los marxistas que consideraron siempre la Revolución Francesa el prototipo de revolución burguesa. La Revolución Francesa no fue una revolución burguesa. Una vez le escuché a Antonio Domènech en el Paraninfo de la Complutense precisamente decir, en una sola frase muy buena, decir: mirad, lo único que la Revolución Francesa tuvo de revolución burguesa fue la contrarrevolución. Y Francia no fue el país que hizo la Revolución Francesa, que no están tan orgullosos los franceses. Francia fue el país que derrotó a la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa fue derrotada en el momento en que guillotinan a Robespierre. ¿Y quiénes guillotinan a Robespierre? Que era malísimo, malísimo. Era malísimo porque la historia la contaron los que le guillotinaron, ¿no te fastidia? ¿Cómo de malos eran los que le guillotinaron? Pues eran los traficantes de esclavos, porque lo que había hecho Robespierre fundamentalmente había sido por tomarse en serio la Declaración de los Derechos Humanos y del derecho del hombre y del ciudadano, y decir, pues, si, pues por la propia lógica interna de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no puede haber esclavos. Y entonces mandó un montón de emisarios a las colonias francesas a liberar a los esclavos. Y le dijeron eso en la frase más famosa de Robespierre, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo? Eso es acabar con las colonias. Y dijo, perezcan las colonias antes que renunciar a un principio. Eso es Robespierre. Perezcan las colonias antes que renunciar a un principio. No hay derecho a la esclavitud. Robespierre podía haber llegado un poco más allá y haber otorgado la ciudadanía a la mujer con todos sus derechos. Que estuvo cerca de hacerlo, según cuenta Florence Odier, pero no lo llegó a hacer. También es verdad que le guillotinaron, ¿eh? Siendo bastante jovencito, 30 años, lo tenía más o menos, ¿no? Bueno, los que se tomaron verdaderamente en serio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano son para mí los herederos de Marx. Esto lo dice también, quiero decir, que si no me queréis leer a mí, que más o menos lo cuento con Luis Alegre en mi libro sobre Marx, pues leer a Antonio Domènech, el libro de El Eclipse de la Fraternidad, es su mejor libro probablemente, pero vamos, no para de repetirlo en todos sus libros, artículos, intervenciones. Domènech se murió hace unos pocos años, ¿no? Se murió muy joven, ¿eh? Pero se murió. Era el discípulo de Sacristán, de Manuel Sacristán, el discípulo predilecto de Manuel Sacristán. Para mí, mucho mejor que Manuel Sacristán, de hecho. Aunque Manuel Sacristán también era muy bueno. Bien, es decir, es posible leer un Marx que en lugar de pretender algo así como inventar algo nuevo, revolucionario, como decía Foucault, completamente novedoso, y entonces preguntarle a Che Guevara que qué se le ocurre, o lo que es peor, preguntarle al gran timonel rojo Mao Zedong, ¿no? O lo que es peor aún, preguntarle a Kim Il-sung, o a su nieto o hijo Kim Il-yon, o como se llame este tipejo chiquitito de ahora, ¿no? Pues en lugar de preguntarle a estos señores ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, lo que tenemos que hacer es lo que siempre hemos pretendido hacer, que es una república democrática en estado de derecho con un poder legislativo que tenga más poder que los poderes económicos. Y lo que pasa es que hasta ahora no se ha podido porque cada vez que el poder legislativo ha intentado intervenir en los poderes económicos, por ejemplo, para prohibir la esclavitud, pues te han guillotinado, o te han dado un golpe de Estado, o te han metido en la cárcel, o te han hecho desaparecer, ¿eh? Entonces, nuestro proyecto político es el proyecto que vosotros decís defender. Esto también es retóricamente muy eficaz. ¿Qué defendemos nosotros, los de extrema izquierda? Lo que vosotros decís defender, el Estado de Derecho, el orden constitucional, pero queremos un poder legislativo que realmente sea el poder legislativo y no un correveidile de los poderes económicos. Queremos que los poderes económicos cumplan con las leyes elaboradas en el poder legislativo. Y por supuesto que queremos que el jefe del Estado anterior, el rey Juan Carlos, por ejemplo, pues sea inmediatamente encarcelado por tener su dinero en no se sabe qué sitio, que no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido tampoco abominamos de la policía, no. Eso que gritan en las manifestaciones, era un hombre y ahora es un poli. No. La policía, hace falta mucha policía. Y hace falta mucha guillotina, pero hay que saber a quién hay que guillotinar y a quién hay que detener. No es imposible conseguir una policía que detenga a banqueros en lugar de estar por ahí encarcelando inmigrantes sin papeles, ¿no?
No es imposible, no hay más que intentar conseguir eso. No es tan difícil, por lo menos no es tan difícil de explicar, otra cosa es que sea muy difícil de conseguir, naturalmente, ¿no? Pero de explicar es muy fácil, lo entiende todo el mundo, por eso podemos ocupar la centralidad del tablero. Se trata sencillamente de explicar a la población que qué defendemos nosotros, a la policía. Podemos empezó bien, porque entró en contacto con el sindicato de los policías, con el sindicato de la, pues no sé qué, el sindicato democrático de la policía, no sé qué. Y hubo algún policía que se metió en Podemos, empezó bien en ese sentido. Después se siguió bien también defendiendo, diciendo, bueno, vamos a llamar patria a las instituciones que queremos defender. La sanidad, la escuela pública, los tribunales de justicia con buenos abogados de oficio, etcétera, 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 etcétera. Vamos a llamar patria a eso. En ese sentido también somos patriotas. Pero claro, es nuestra patria constitucional habermasiana, yo qué sé, sí, claro. Eso era un buen discurso, eso podía ganar. Ya voy terminando, lo único que quería era señalar que además todo eso es compatible con Marx, porque Marx, efectivamente, si coges el texto que acabo de citar, es un texto del libro tercero del Capital, no son las tesis sobre Feuerbach, que a todo el mundo le gusta mucho, pero eso era cuando Marx era pequeño, vamos, ¿no? Escribió las tesis sobre Feuerbach, es un texto malísimo, probablemente una hoja de papel higiénico, lo tiró a la basura, luego vino Engels, lo cogió y lo publicó, pero vamos, ya estaba muerto Marx, eso era, Marx lo había tirado, eso, ¿no? Ese texto que estoy citando sí que me parece un texto importante. Y ahí, si fijáis cuál es la estrategia argumentativa de Marx, lo que Marx dice es, nosotros no somos comunistas para ser comunistas. Es decir, no somos anticapitalistas para ser comunistas. Porque eso es el reino de la necesidad. Somos comunistas, anticapitalistas, por tanto, para acceder a un más allá que es el reino de la libertad. Somos comunistas para poder ser ciudadanos. Somos comunistas para poder ser republicanos. Incluso podríamos decir, somos comunistas para poder ser, como actualmente luego se empezó a decir, socialdemócratas. Somos comunistas para poder ser socialdemócratas. Muchos nos dijeron, muchos amigos nuestros comunistas, nos dijeron a Luis Alegre y a mí, que vaya lectura socialdemócrata de Marx que habéis hecho. No es una lectura socialdemócrata, es una lectura ilustrada. Nosotros no decimos que no debe ser comunista, ¿no? Pero el comunismo es un medio, y nada más que un medio, porque luego viene un pero, el pero. Pero esto sigue siendo un medio para conseguir lo importante, que es naturalmente una república, que es un orden constitucional con división de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, somos comunistas para poder ser republicanos. Esto tampoco es tan difícil de entender. Incluso podríamos quitar la palabra comunismo, se asusta mucho, porque nos hace pensar en Stalin. Pues entonces diremos, mira, aquí lo único que queremos explicar es que el capitalismo es incompatible con la socialdemocracia. Y los países que han sido socialdemócratas bajo el capitalismo lo han sido solamente por privilegios, porque eran países privilegiados. Pero es verdad que hubo socialdemocracia en Europa en los años 60, 70 incluso a principios de los 80 todavía había una verdadera socialdemocracia en Europa, en los países nórdicos, en Suecia, funcionaba de puta madre. Y más de la mitad del Producto Interior Bruto era estatal, la economía estaba en manos del Estado. En Alemania mismo, en Alemania Federal, estaba en manos del Estado la mayor parte de los flujos económicos. Eso fue, hizo falta una revolución neoliberal, la que empezaron Reagan y Thatcher y Felipe González en España para revertir esa situación. Pero la socialdemocracia funciona de puta madre cuando la dejan funcionar y nos dan un golpe de Estado. Es decir, que el comunismo es perfectamente compatible con el Estado de Derecho, con la división de poderes, etcétera, etcétera. Y eso se demostró con los estados del bienestar. Lo que pasa es que ahora hemos perdido esas conquistas. Lo que había, y luego, por otra parte, eso era más que un privilegio en ciertos países del primer mundo. Pero cuando el tercer mundo intentó seguir la misma vía socialdemócrata, por ejemplo, Allende en Chile, lo que pasó es que le dieron un golpe de Estado. Pero claro, dice, yo tengo a mis colegas, siempre me dicen eso, y dicen, es que el comunismo, pon un ejemplo de comunismo que, no, que haya sido compatible con la democracia. Yo digo, pues todos, Suecia, en los años 60, no era comunista, pero en este momento sería considerado ultracomunista, porque se ha sido considerado
Pablo Iglesias comunista, por poner, intentar poner una cosa que no ha conseguido poner, que es el ingreso mínimo vital, ya me contarás lo que era la Alemania de los años 70 y 80. Muchas alumnas mías, cuando terminaban el instituto, se iban a Alemania a resolver su vida, pero no porque fueran como sus abuelos a buscar trabajo a Alemania, sino porque se iban a Alemania a tener hijos. Porque teniendo dos hijos vivían de puta madre con la renta básica que les daba el Estado. O sea, no creo que exista ya. Pero vivían de puta madre. Algunas lo hicieron. Era una manera de resolver tu vida muy fácil si querías tener hijos, claro. Pero vamos, la renta. Bueno, en fin, conquistas, podríamos decir, que se dice, son conquistas de la socialdemocracia, pero si es la socialdemocracia lo que mola. Si el único que pasa es que no te dejan ser socialdemócrata, porque cuando lo intentas en serio en los países inadecuados, te dan un golpe de Estado y te instalan una dictadura durante 40 años, durante 16 años, durante el tiempo que haga falta para escarmentarte. Y que la próxima vez que votes, te lo pienses mejor. En Grecia, bueno, al fin y al cabo, pues pasó eso con Varoufakis. Unos cuantos meses y el golpe de Estado fue sencillamente que Varoufakis tuvo que dimitir. En Alemania en el 98, pues también, cuando intentó revertir la revolución neoliberal, pues dimitió al mes, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas veces, cuántos casos les digo yo a mis colegas? Por ejemplo, a mi querido amigo José Luis Pardo, que fue un tipo de vida total. Es que el comunismo, es que no pretenderéis decir que el comunismo es compatible con la democracia. Digo, cuando te refieres a... Bueno, me refiero al socialismo real. Ya, pero es que tú solamente te fijas en los países del socialismo real que consiguieron resistir a un golpe de Estado mediante una revolución armada. Por ejemplo, Cuba. Pero no te fijas en todos esos países que intentaron la vía del socialismo real socialdemócrata y que sucumbieron al golpe de Estado, como Chile, por ejemplo. También me lo dijo un colega mío en la facultad una vez, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, Tomás Calvo, el catedrático de metafísica, ¿verdad? Dijo, es que joder, Carlos, es que tú eres muy radical. A ti te gusta mucho Fidel Castro. A mí me gusta más Allende. Claro, yo le pregunté, ¿pero a ti te gusta Allende vivo o Allende muerto? Porque a mí nunca me han dejado la opción de elegir entre Fidel Castro vivo y Allende vivo. A mí me han dejado elegir la opción entre Fidel Castro vivo y Allende muerto. Y elijo Fidel Castro vivo. Es por eso, por lo que soy castrista. Porque a mí nunca me dieron la opción de elegir a Allende vivo. Yo, por supuesto, a Allende vivo mil veces. Pero es que a Allende le matan, ¿sabes? Entonces yo no sé si con decirme que prefieres a Allende lo que me estás diciendo es que lo que te gusta es que maten a Allende. Pero bueno, ¿tú de qué vas? ¿No? Claro. Claro, entonces, ¿no llamaremos socialismo real a todos esos países que intentaron un comunismo, un anticapitalismo compatible con la democracia y que sucumbieron a un golpe de Estado y tuvieron que soportar una dictadura totalitaria durante un paréntesis lo suficientemente largo para escarmentar a la población? Eso no es socialismo real. Solamente socialismo real es Stalin y Fidel Castro. Bueno, y ahora Pablo Iglesias, ¿no? En fin. Bueno, pues yo diría que para mí este es la inversión del relato de cómo hay que contar las cosas desde la izquierda. Es algo así como decir, mira, no, basta ya de tonterías. Nosotros no queremos inventar un mundo antisistema completamente novedoso. Nosotros queremos defender el imperio de la ley. Y además por una razón muy sencilla, porque lo dijo Platón ya en el Gorgias. La ley es siempre la palabra del débil. Los fuertes no necesitan leyes. Y además tampoco las cumplen. Los fuertes tienen la fuerza, no necesitan leyes. Las leyes son siempre la palabra del débil. Lo que hace falta es defender las leyes, defender el imperio de la ley. Esto lo dijo en una entrevista que le hice, muy mala por cierto, pero mala por mi culpa, no por Íñigo Errejón, el pobrecito, que lo hizo muy bien. Pero me gustó lo que dijo. Me dijo, mira, lo que hace falta es convencer a la población de que los pobres, que los ricos heredan propiedades y a sus hijos les dejan en herencia propiedades. Pero los pobres no tienen propiedades que dejar a sus hijos, a su descendencia. Lo único que les pueden dejar son buenas leyes.
Las leyes y las instituciones son lo único que los pobres pueden negar a su herencia. Y me parece muy bien dicho, porque además esto lo entiende todo hijo de vecino. Así es que eso me parece un buen discurso para la izquierda. Yo en este momento en Podemos pues estoy muy cercano a Íñigo Errejón, o sea, no tengo por qué disimularlo. Y a Yolanda Díaz, en la medida en que logre contar algo con Íñigo, si lo logra, que no lo sabemos si lo logrará, porque hay mucho lío, ¿no? Pero bueno, sí, esa ha sido mi deriva política, porque yo fui firme defensor del discurso de Pablo, cuando el discurso de Pablo fue exactamente el discurso que he intentado contar aquí, pero mejor contarlo, porque Pablo lo contaba muy bien, cuando quiso contarlo, hasta que dejó de apetecerle contarlo y contó otra cosa. Pero bueno, esto podemos hablar en el debate, ¿no? Así es, me voy a callar y si queréis pasamos al debate, ¿vale? Sí, y seguimos hablando un poco.